Gutiérrez, muy buenos días, Gracias por estar a esta hora de la mañana. A partir de este momento, una servidora, Edith Febles, con ustedes en La Cosa Como Es. Aquí estamos en esta edición correspondiente al día de hoy. Me siento muy agradecida de toda la gente que ve este programa, que lo comparte a través de las redes sociales y que, por supuesto, está a través de Teleradio América 4512, dependiendo la señal de cable, y a los que están fuera de nuestro territorio, ese 41% de dominicanos y dominicanas que entra a mi canal de YouTube desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Ahí tienen el recuadro superior derecho, en el extremo rojo, pueden suscribirse. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comenzar comentándoles esta publicación hecha la mañana de hoy por el Consejo, por el Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público, mediante este comunicado escrito, ha dejado sin efecto el concurso de fiscales que estaba previsto para ahora. El Consejo Superior del Ministerio Público ha suspendido el concurso hasta nuevo aviso. Lo hace en un escenario donde se han dado denuncias, como la vez anterior, de ciertas decisiones que parecen tendentes a favorecer a determinadas personas dentro del Ministerio Público, ciertas prácticas que incluyó la renuncia forzosamente de algunos titulares, que aunque no lo digan así, al periódico Acento le llegó la información de cómo era que se hacía. Toda una madeja de hechos y de acontecimientos que se pusieron en evidencia y que les ha llevado a suspender. Dice que lo hace haciendo caso a la sociedad civil, recordemos, dice, acogiendo las recomendaciones de distintos sectores de la sociedad civil, decidió posponer. Debo decir que Participación Ciudadana tuvo una postura clara. Hace unos días se escribía una asociación de fiscales, su presidente realmente escribía una cosa que no llegó a publicarse, la publicó Acento, que era una carta donde le entraban a Participación Ciudadana, pero eso no contaba con el visto bueno de la mayoría de los miembros de esa entidad que se llama ADOFIT, es la Asociación de Fiscales. Y bueno, yo he podido tener acceso al debate que se originó. Acento publicó lo que dijo el director ejecutivo, que desconocía. De modo que digamos que hubo algo superior que mueve a quienes han cambiado de idea y finalmente han dejado sin efecto esta convocatoria que no estaba revestida de las garantías para todas las partes. A propósito de esto, como ustedes recordarán, en el año 2018 hice una denuncia que fue crucial del concurso de fiscales. Dije que el concurso de fiscales corría con cartas marcadas. Hoy algunos de los favorecidos han salido y han cuestionado y recuerdan mucho, todo el mundo cuando habla de un concurso de fiscales recuerda ese antecedente. ¿Estaban marcadas o no estaban marcadas las cartas? Yo hice un programa aquí, fue a poco de entrar a este canal, y aquí hay una gran pantalla, y en esa pantalla mostraba los resultados, con un palito mostrando cómo fue que se hizo el entramado para que la gente lo pueda comprender. Yo voy a volver a compartir ese material, probablemente mañana, para que recordemos si estaban marcadas o no. Pero al margen de eso, yo siempre recuerdo en nuestros campos, en la gente que supera mi edad, probablemente, y quizás alguno de los que esté aquí ahora mismo, de los camarógrafos, tomaron alguna vez aceite de higuereta. El aceite de higuereta que se lo dan a uno para la gripe es el peor trago que existe en la humanidad. Eso es horrible, sobre todo cuando se lo dan a los niños. Cuando usted es niño y le dan aceite de higuereta, oye, no hay un trago, yo quiero que hagan memoria, a ver, ¿quién conoce un trago peor que ese? Entonces, ¿qué hacen las madres para darte aceite de higuereta? Le echaban, yo no sé si lo hacen todavía, yo nunca le hice esa maldad a mi hijo, por supuesto. Le echaban, porque quedé frustrada. Le echaban un poquito de sal y un poquito de miel. Entonces, di que para disimular, para arreglar la cosa. Es comprensible que cuando tomas un trago amargo, alguien diga, no, me lo estoy tomando porque me gusta. Esa es la miel para el aceite de higuereta. Finalmente, suspender algo de esta naturaleza, sabemos que hay actores que le sabe a aceite de higuereta. Entonces tienen que, yo entiendo, que se diga, no, todo estaba perfecto, todo estaba bien. En el 2018 se mintió. Esa es la sal y esa es la miel. En el fondo, lo que hay es que se ha tenido que suspender un proceso, que era un proceso que no daba credibilidad al sector justicia. Y yo debo decir que aunque si bien es cierto
que la situación actual y la situación de la vida en el año 2018 tenía que hacer esta denuncia de esta naturaleza y de esta envergadura y le toca al actual Procurador General de la República, no es un afán peculiar con el Procurador General de la República. Yo no tengo nada contra el Procurador, que le vaya bien, que le vaya bien en todo. No tengo nada contra el Procurador. Es contra una práctica que desdice del cumplimiento de la norma y de la ley y de actuar con lealtad en un organismo que es garante de los derechos de todos los ciudadanos, que puede tener en tus manos en determinados momentos en sus manos la libertad de las personas, el honor de las personas, el destino de los bienes de las personas. No es porque hayan fiscales más o fiscales menos, sean del agrado de él o no del agrado, porque también hoy alguna gente me escribía, porque no me puedo dedicar a eso en la mañana, a ver qué se dice, porque estoy preparando el material de acá, soy mi propia productora. Pero cuando se cuestiona cuáles son los motivos o las razones, no son razones de carácter personal. Claro que la gente juzga por su condición, la gente puede pensar lo que quiere y eso es libre. Miren, entre el año 2002 y 2004, el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, concedió 2.600 indultos en el país. Más de 2.000 indultos a presos. En ese momento se cuestionaba. Hubo jueces que cuestionaron esta práctica. Hubo sectores de la sociedad civil que cuestionaron esta práctica. Hubo medios de comunicación que cuestionaban esta práctica. Yo recuerdo haber escrito sobre eso. Hipólito, todo el mundo le cuestionaba, pero era como, yo soy el presidente, Víctor Céspedes es el procurador, y esto es nuestro. Y no se escuchó nunca a nadie. Y le decían, pero mira, que este fue, le dieron un indulto, y acaba otra vez de reincidir en un crimen más grave que el que había cometido antes. No le escuchaban. No. Es como que el poder tiene eso, que no deja que la gente escuche. ¿Ustedes saben cuándo Mejía dejó, y yo no he visto que nadie se lo ha preguntado nunca, como que rectificó? El último día de su mandato. El último día del mandato de Mejía, que se iba el otro día, se convocó desde el Ministerio Público una misa en la capilla del Centro de los Héroes, creo que le llaman La Paz, para los indultos. Hipólito no firmó, el presidente de la República, Hipólito Mejía, no firmó ese indulto. Bueno, lo que sucedió fue que incluso algunos reclusos hasta se escaparon en ese momento. Eso no lo estoy diciendo yo ahora, pareciera una novedad. Lo pueden buscar en los periódicos de entonces. El presidente, nadie nunca le preguntó al presidente, ¿por qué fue que al final, el último día, usted no firmó ese decreto para más indultos? Y hubo cuestionamiento a los indultos y no se hizo caso. Después que salen del poder, algunas reclusas comenzaron a cuestionar y eso también está recogido. Pero no se llegó a nada porque a fin de cuentas quienes cuestionaron el proceso de indultos era gente que estaba en una situación de vulnerabilidad. El Ministerio Público tuvo sus más y sus menos, digamos que ese fue el punto más neurálgico de escándalo de esa administración. En esta administración ha sido la manera en que se administra, en que se gestionan los recursos humanos, en que se definen las líneas que se dan, en el control absoluto de la palabra y de que piense diferente. Es como si en tu currículum, en tu vida laboral, fuera más importante y andar detrás de, tú sabes, eso. ¿Entendieron? Que eso pesa mucho. Y en seguir las líneas, sí señor, no señor, cuando el Ministerio Público tiene una profunda naturaleza de independencia, porque tiene que estar apegado a la ley, se trata de cosas fundamentales para los seres humanos y para la gente de esta sociedad. Y cuando uno habla de eso, probablemente haya mucha gente que no piensa que eso tiene que ver consigo mismo, pero eso se puede dar. Yo me preguntaba, ¿cómo hemos llegado al punto en que un partido político dice, garantícenle la vida a un coronel? ¿Cómo es que llegamos al punto en que una familia sale llorando ante los medios de comunicación diciendo, mi marido está preso, por favor, garantícenle la vida? ¿Desde cuándo es que hemos pensado que alguien que está en manos de la autoridad podría correr riesgo su propia integridad? Eso lo vimos hace 2 días. ¿Cómo fue que llegamos al punto
de que un ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, se pueda parar frente a una cámara y solucionar, como evidentemente había que hacerlo, el tema de la investigación al proceso electoral de República Dominicana, pero que se tenga que admitir, bueno, nosotros vamos a arreglarlo, vamos a pedir la presencia de la OEA, porque con esta situación política los actores políticos no nos creen. Es grave que incluso cuando yo diga la verdad no me puedan creer, porque no se sabe si digo la verdad o si miento. ¿Cómo fue que se llegó a ese punto? Esa es una crítica necesaria. Y no es porque se quiera acabar con nadie, porque déjenme decirles, hoy lo controla este Procurador General de la República, mañana lo controlará otro. Y si en este país no se definen normas claras, pasará lo que pasaba con los indultos, pasará lo que pase con el concurso y alguien creativo inventará otra vaina. O sea, todo el tiempo habrá alguien que invente otra cosa, pero que en definitiva habla del mismo mecanismo que tiene el poder, que es el control. Y ese mecanismo que tiene el poder lleva a la gente que en un momento determinado tiene poder a pensar, ay, yo tengo poder. Y como si el poder fuera omnímodo, como si el poder fuera eterno. Y resulta que el poder siempre pasa, por más que se brinque y salte, como dice la canción esa de, ¿quién es que la canta? El merengue. Por más que tú brinque y salte, por más que se brinque y salte, el poder es pasajero. Es un poder transitorio. Y la gente a veces trabaja y a veces habla y a veces hace las cosas pensando que no hay un mañana. El mañana siempre vendrá. Y esa es la única esperanza que tienen los pueblos, las sociedades. Por eso es muy bueno en la democracia que se hagan cosas distintas, que se escuchen diferentes opiniones, que entre gente que piensa distinto, que venga aquí y que las normas sean claras. Para que no sea esa cerrazón que te da de pensar que cuando alguien cuestiona, cuando alguien denuncia, eso es un ataque, eso que no quiere saber de mí, eso que yo le hice algo, eso que tiene otro propósito, eso que tiene algo por debajo. No necesariamente la vida se maneja así para todo el mundo, de verdad. No necesariamente, señores, piénsenlo. Yo quiero, en este contexto de este concurso que lo denunció el Digital Acento, me han invitado, incluso con Fausto presente, Fausto Rosario, en varios de estos programas, me han invitado a conversar y he sacado algunos momentos por la trascendencia que tiene hoy la cancelación de este concurso del Ministerio Público. Quiero recordar, por ejemplo, una conversación que sosteníamos en esta noche, María Cela. El gobierno, el pasado viernes, en su rueda de prensa, reconoció que tiene un problema de credibilidad. Sí. Lo hizo para decir que necesitaba que la Organización de Estados Americanos, OEA, viniera a verificar una investigación, que era una investigación mostrenca, una investigación donde tú estás investigando un crimen, no has ido a la escena del crimen, que es la Junta Central Electoral, no has hablado con la gente que está en la escena del crimen, que son los jueces, los técnicos y los demás, y ha buscado a dos gente que chatearon. Entonces, eso no tenía sentido, con denuncia además de que vulneraron sus derechos. Entonces, el gobierno reconoce que no hay credibilidad y sale fuera. ¿Cómo? En una situación así, si no hay confianza entre pares, entre los actores políticos, para una investigación de esa naturaleza, se puede decir que esa misma gente es la que va a escoger un fiscal electoral que va a estar pendiente. Bueno, mire, esto es una responsabilidad de todos los partidos, propuestas, de la ciudadanía, de las autoridades y de todos los partidos. ¿Y por qué le conviene a los partidos en este momento hablar? Tomar posición. Porque ese tema de que, bueno, yo ahora no hago nada, pero cuando suba resuelvo, lo que va a provocar es que la institucionalidad se siga debilitando. Exacto. Porque hay que hacer las cosas en el momento oportuno. Exacto. Y en este momento, lo que habría que hacer es un llamado a Jean Alain Rodríguez. Yo creo que él debe ver el escenario que está viviendo el país, de crisis electoral, de crisis institucional, y él mismo debería convocar al Consejo Superior y suspender este concurso hasta que pase las elecciones y el periodo de transición. Pero supongamos que él no lo ve porque está en una nebulosa, bueno, una nube. Es el presidente, señores, es el presidente de la República. Sí. No es Jean Alain, o sea, hemos visto que había una investigación y públicamente desde el Palacio te dicen, y sabíamos que era necesario buscar una salida a la situación que se originó aquí, posteriormente a este proceso electoral. Pero no hay que dejar de lado la mirada cuando tú dices, el que puede lo más, puede lo menos. Se ha dicho, suspendan, nos vamos con la OEA. Alguien que puede hacer eso de forma pública puede animar, porque a fin de cuentas, el presidente de la República dijo que él tenía una cosita para la varita de la música. ¿No se recuerdan? Sí, sí. Y que todo el mundo tenía que tocar ese son. Y hace rato que se está bailando una música que si tú lees lo que él escribe no tiene nada que ver con eso. Sí, yo creo que hay que pensar que estas posiciones son transitorias y que cuando se ha intentado
el control de las instituciones públicas por vía de designaciones, como hizo Leonel Fernández en el 2011, para dejar amarrado todo el entramado. ¿Le funcionó? No, miren lo que ha pasado. No, Leonel está en otro partido hoy. Sí. No pudo ser candidato en el 2016. Sí, pero ¿cuándo se ha degradado la justicia? Bueno, por eso, lo que ¿cuánto se ha degradado? Pero lo que quiere decir Fausto, asumo, es que no logró su objetivo. No logró el objetivo. Al final, el control lo tiene hoy. Sí, pero, Medina. Sí, yo creo que hay que pedir primero pedir la independencia finalmente del Ministerio Público. Es una vergüenza para República Dominicana. Sí, los actores políticos tienen que ponerse de acuerdo, porque el problema es que hoy lo controlan estos y los que vienen probablemente aspiren a controlarlo también. Claro. Entonces tienen que hacer un acuerdo para que se independice el Ministerio Público. Aquí hay que hacer un acuerdo para perseguir los delitos de corrupción y de alguna manera fortalecer el área que tiene que ver con delitos de corrupción. No puede ser que la pleitesía a un funcionario sea lo que rija tu estadía, tu tranquilidad, tu paz y tu sosiego laboral. Edith Febles, La Cosa Como Es. Hablábamos de este tema, de ese concurso que ya ha sido suspendido en el programa Esta Noche María Cela, pero también nos invitaron al programa El Día de Telesistema, Ochilor, Amelia y Javier Cabreja. Y entonces la conversación iba, y esto era hace dos días, de esta forma. Cuando veo este concurso que denuncia Fausto, que es el concurso de ahora, obviamente todas las miradas regresan a la primera vez que se hizo una denuncia similar, que fue en el año 2018. Digamos que de alguna forma la base que podemos comparar como igualitaria es la deslealtad en los tipos de procedimientos, cuando vulneras procedimientos, cuando las cosas no se hacen conforme a lo que la ley prescribe. Y digamos que en un concurso la neutral es que tú realices el concurso y los ganadores sea a mano limpia, ¿no? Que sea limpio, que sea con lealtad. El hecho de que se pueda prever quiénes son las personas que van a ser beneficiarias de un concurso antes de que el concurso se realice, no solo constituye una, digamos, un mal camino para la independencia del Ministerio Público, sino incluso un gesto desleal frente a los demás que participan, porque estamos hablando que en el año 2018 casi 300 fiscales se presentan a concursar, y yo pude haber dicho, presentar una fotografía, que ahí estaba la mayoría, y dentro de ese grupo que estaba en esa fotografía, 14 resultaron electos. Algunos lo di con nombres específicos, otros no. ¿Cuánto era que se escogía en ese momento? En ese momento eran 33. 33. Recuerdo que yo siempre he dicho, el problema aquí no es con los fiscales, porque mucha gente se me acercó. Yo recuerdo un fiscal que cité que iba a ser electo de una comunidad, y efectivamente fue electo. Y me llamaba otro fiscal que yo había entrevistado alguna vez y me decía, mire Edith, ese es un fiscal correcto, es un fiscal, o sea, ponderándole. El problema no es ni siquiera el fiscal que se escoge. El problema es que mediante este tipo de mecanismos tú haces que las personas que son profesionales, competentes, deban como favor lo que se pueden ganar por mérito. Es decir, cuando tú vas a un concurso, participas y sale limpio de ese concurso, tú ganaste y tú te sientes, tienes ese orgullo personal y esa independencia de criterio de saber que no le debes el puesto a nadie. Esto conculca, por supuesto, la credibilidad del Ministerio Público. Yo creo que entre un concurso y otro los fines siguen siendo los mismos. Se trata de control. En el caso de Fausto se materializa de una manera mucho más soberbia que cuando yo lo denuncié, porque en ese momento todavía, digamos, era un proyecto incipiente. Se cambiaba la estructura de fiscales electos en el país, y eso obviamente tenía un propósito, que desde mi punto de vista no ha sido del todo favorable para los fines que se puedan tener, porque es triste pensar, por ejemplo, que República Dominicana, el jefe administrativo, se pare en la presidencia de la República y diga, miren señores, nosotros vamos a llamar a la DEA para que haga una investigación porque sabemos que los actores políticos no nos creen. O sea, situarse en esa posición es consecuencia de este tipo de procedimiento. Yo creo que el gobierno puede constatarlo, quizás no sea una mirada autocrítica, pero decir, vamos a ver, ¿por qué llegamos a esta situación de que estemos en una investigación de algo que ha pasado en un proceso electoral y tenemos hoy, en este día, que estar firmando un acuerdo con la OEA, que todo el mundo dice razonable porque hay que buscar una salida, pero que de paso tengas que reconocer sencillamente que no te creen? Lo que aquí parece es que, o lo que podemos ver, es que
sin ser adivino, sin tener una bola de cristal, tú puedas adelantar cosas que van a suceder. En el caso de Acento, esta vez, o sea, repite lo mismo. Hay una serie de procedimientos y puedes adelantarte. En el caso anterior también ocurrió lo mismo. Entonces la gente tiene que entender, no somos adivinos, hemos conversado con gente. Yo creo, desde mi punto de vista, habrá sido la información más riesgosa que he dado, en el sentido de que era algo que no había ocurrido. Nadie se ha puesto a decir lo que no ha ocurrido, eso no parece ser noticia, pero solo tenía sentido decirlo en ese momento, y que tú pudieras acertar tal fiscalía, tal fiscalía, tal fiscalía, tal fiscalía, tal funcionario, tal funcionario, tal funcionario, te das cuenta de que hay un, digamos, un entramado que se antepone a los resultados de lo que constituye un concurso. Recuerdo solo decirle que me decía un juez cuando hacía la denuncia primero del año 2018, lo que está en juego aquí es la política criminal del Estado. O sea, y pienso que esto nos sitúa en una posición que va más allá del Procurador General actual, del partido de gobierno actual, porque involucra a todos los actores políticos. A todos les interesa controlar este órgano. Lo que hay que encaminar a República Dominicana a un ministerio público independiente. O sea, yo creo que en este momento, que incluso se habla de pactos políticos, debe estar sobre la mesa esa posibilidad, porque está en ella la capacidad que tendrá este país para juzgar y balancear en la misma balanza todos por igual, incluyendo los casos de corrupción. Y no corremos el riesgo de, si esperamos agosto, de que digamos lo mismo, que el partido de gobierno pudiera... Yo no sé si esperar hasta agosto o no. Yo lo que creo es que una decisión de esta naturaleza debe estar revestida de toda la credibilidad, de que no se pueda poner como antecedentes, tú decir, adivinar cuáles son los que van, claro, de que los criterios sean auténticamente profesionales, y si para eso hay que apelar a un órgano internacional, ya, por ejemplo, también sería necesario. Estamos cerrando, pero me gustaría saber si ustedes como periodistas, al hacerse eco de esta denuncia, han recibido algún tipo de presión. Ah, bueno, eso ya es historia conocida, se sabe que eso tiene consecuencias, evidentemente. En mi caso la tuve, fue obvio para todo el país, pero yo pienso que por encima de eso uno sigue caminando. Edith Febles, La Cosa Como Es. Seguimos caminando, eso es lo importante. Gracias a estos programas, también el programa con Carolina Santana, La Gran Pregunta, hablábamos de este tema. Y creo que eso supera, al procurador actual, supera al partido de gobierno actual. Esto debe ser un empeño de toda la sociedad dominicana, que ha mostrado que tiene un deseo profundo de justicia, y de justicia en ámbitos donde nunca se ha tenido justicia, por ejemplo en el tema de la corrupción, que es la gran preocupación. No es posible confrontar con la corrupción, tener buenos expedientes, llevar a quienes haya que llevar al banquillo de los acusados, si en este país tenemos un ministerio público dependiente. O sea, eso trasciende, porque quien llega siempre, cuando se está abajo, dice, ay, sí, queremos la independencia del Ministerio Público. Cuando se sube, dice, pero mejor lo controlamos nosotros. Entonces es una tentación permanente. Ojalá quienes estén en este momento, hablando de pactos, hubiese algún tipo de acuerdo donde esto sea una verdadera garantía. Mientras tanto, ese concurso, que era para este momento, ha quedado suspendido. Y tiene muchísimas flores en el comunicado, y lo que salgan a decir, eso se interpreta como un poquito de miel que siempre es necesario para un trago tan perturbador como el de Higuereta. Me voy a la pausa saludando a todos los que están en el chat de nuestro programa, a todos los que están fuera de nuestro país a través de nuestro canal, y también a los que están a través de Teleradio América. Cuando regrese de esta pausa, voy a tener una conversación que es muy personal, debo decir, con una persona a quien yo siempre he tenido un profundo aprecio y una gran admiración por quien ella es, que es Dilia Leticia Jorge Mera. Ella escribió unos tweets en estos días que se han recogido a propósito de ser ella hija de Salvador Jorge Blanco. Nunca en mi vida yo he hecho esa referencia en público porque no era necesario. Dilia es una abogada prominente que donde quiera que he estado ha colaborado con muchísimo gusto, hablando sobre todo de derecho de familia. Pero hoy vamos a hablar de ella a propósito de la, digamos que de ese hostigamiento que pueden vivir ciertos funcionarios en un escenario actual donde la gente va a restaurantes y se dan situaciones o sale al barrio. Yo creo que escucharlo desde la voz de Dilia, que en su momento fue una niña y vivió circunstancias similares, nos hace pensar.
a gente que no necesariamente quiere hacer daño, quiere hacer como un acto de justicia, pero ese es el problema, que la justicia no se hace así. Cuando regrese estaré hablando con ella.